¿Qué onda, amigos y amigas de YouTube? Yo soy Ángel Pocket 01 y bienvenidos, después de mucho tiempo, a una review de sets de Halo Megablocks. Esta vez la review de un set que ya me habían pedido bastante, como pueden darse cuenta es la Siege Bike. Desgraciadamente mi mamá tiró la caja, no sé si por accidente o estaba consciente, pero bueno. Solo queda el set, aunque realmente la caja no es tan relevante. Lo único que sí hay que destacar es que, al igual que este vehículo, que también es parte de la Oni Rip X, traía una especie de carta igual, pero de la Siege Bike, con la información y todo. Y pues también se perdió. Pero lo importante es que el set está aquí. Así que pasemos directamente con las minifigs. Este set incluye dos minifigs. Y bueno, empecemos por la UNSC. Primero tenemos al Spartan Zeo. Este Spartan que salió en Halo 4. No es una especialización, es solo un tipo de armadura. Y viene en el mismo color azul marino del Spartan que viene en el otro set de la Oni. Como ya dije, su variante de armadura es la Zeo. Ahí pueden verla un poco más detalladamente. Aunque no creo que muchos recuerden esta armadura de Halo 4. Pero en fin, el color principal de la armadura es azul marino, tiene detalles grises y su visor, que parecen ser tres ojos, es dorado. Viene con un rifle de asalto en versión Halo 3 o Halo 4, como lo quieran ver, en negro, nada detallado. Y la siguiente minifig es el Grunt Tormenta, pero en camuflaje activo. Es como el Grunt que vimos en el Hornet vs. Vampire, pero esta vez en camuflaje activo. Me gusta más esta idea, que estén sacando cosas del Covenant Tormenta en camuflaje activo, porque, bueno, es interesante ver cómo son así. También me gusta que estén a color, pero hay algo de los de camuflaje activo que me llama más la atención. Y bien, es un Grunt Tormenta menor. Se pueden ver ahí los detalles. Y trae un aguijoneador de nueva generación, también en camuflaje activo. Y pues no tiene detalles de pintura, solamente que es semi-transparente. No, de hecho sí es transparente. Y bien, ya que hemos visto las minifigs, pasemos al set. Este es el set ya armado, el cual consta de dos partes principales, la Siege Bike y la estructura Forerunner. Y bien, comencemos con la Siege Bike. ¿Qué hay que decir de esta moto? Que más que parecer algo de Halo, parece de policía. Pero aún así no está nada mal. Se arma de manera bastante curiosa y para ser algo tan pequeño tiene bastante buenos detalles. Como por ejemplo el logo de la Oni que va pintado ahí. Este pequeño freno, el cual lo puedes poner así para que la Siege Bike no se vaya de lado, aunque realmente se sostiene sola, se lo pongas o no. Y incluso tiene un escape. Me gustaron bastante estos detalles. Y bien, viene en un color algo así como cover-ups. Tiene una oruga que va para adelante o para atrás, o sea, gira. Y puede sostener dos minifigs de esta manera. Aquí podemos ver cómo sostiene a dos minifigs, aunque la verdad está hecha para una sola, pero pues le caben dos a la perfección. Pero bien, concentrémonos como si tuviera una sola. El Spartan puede ir perfectamente en la Siege Bike, no hay ningún problema al ponerlo ahí. Tiene dos pequeños controles para que el Spartan los agarre, además de que tiene una pequeña antena, detalles de luces y una ametralladora pesada a su lado izquierdo. También tiene una especie de lanzagranadas ahí, lo cual la hace, aparte de un vehículo rápido, bastante mortífero. Y bien, esta es la Siege Bike. Ahora pasemos a la estructura Forerunner. Una estructura bastante interesante, que nunca había visto ni me imaginé que Megablocks hiciera aún así, pero me recuerda bastante a Halo 4. Porque en Halo 4 casi todo es gris y esta estructura es así como que gris. Y se ve genial, es como para una ambientación.
No es la gran estructura, pero tampoco es algo despreciable. Está bien hecha, a pesar de que es pequeña. Así que bien, ya que hemos visto todo lo que trae el set, ahora califiquémoslo. Bien, comencemos por las minifigs. Las dos minifigs están bien, sobre todo el Spartan, porque tiene muchísimos detalles y pues es una armadura que se ve bien. También junto con el color de armadura que tiene. Y el Grunt, bueno, es algo curioso tener una figura del Covenant Tormenta en camuflaje activo, así que no es nada despreciable. Sin embargo, supongo que le pudieron faltar un poco más de detalles a ambas minifigs o cambiarles una que otra cosa, tal vez el arma. Se llevan un 9. La estructura y el vehículo. Para hacer una estructura pequeña y un vehículo también pequeño, debo decir que me impresionaron bastante porque están muy bien hechos. Sobre todo la moto. Está mejor hecha que la estructura, pero aún así la estructura no se queda atrás. Sin embargo, el nivel de detalle de la Siege Bike está muy muy a la altura de otros sets mayores. Así que la estructura y la Siege Bike se llevan un 10. Y por último, el precio. El precio, bueno, cuesta 200 pesos como casi todo set pequeño y te dan ítems bastante buenos. En serio, bastante, bastante buenos. Yo diría que no puedes dejar pasar esta pequeña pero recomendable moto junto con la estructura y estas dos minifigs. Cuesta 200 pesos, creo que eso ya lo dije, y está disponible en Soriana, en Walmart y en muchas otras tiendas por el mismo precio. Y bien, el precio se lleva un 10. Calificación total, 10. Es un excelente set. Si tienen la oportunidad, cómprenlo. Al igual que el otro vehículo de la Oni, este set no se queda atrás a pesar de que no es canónico hacia la serie de Halo. Es una buena opción, sobre todo si quieres algo nuevo y algo con lo cual jugar un buen rato. Así que bien, esta ha sido la review de la Siege Bike, espero les haya gustado y otra vez me disculpo por lo de la caja porque no tenía previsto eso. Pero en fin, yo soy Ángel Pocket 01 y nos vemos hasta la próxima. Ah, y por cierto, díganme qué review quieren para el próximo viernes. Así que bien, nos vemos hasta la próxima.